Hola y bienvenidos a Fans de The Game, soy Levito, estamos aquí en Void Stranger. Como siempre, abro el juego cuando ya he empezado a grabar. Porque nada más empieza, empezamos. En teoría, creo recordar. Salvo que haya cambiado. Como siempre, cuando abres el juego se apaga. Ahí está. ¡Wow! ¿Hemos llegado ya? ¿Cómo se controlaba este juego? Espera, tengo que... Uy. Dándole al enter sale lluvia. Ah, vale. Sí, mantengo. Ah, qué bien. Perfecto. Ah, vale. En teoría, según me ha dicho Ralph, el hecho de que abajo a la izquierda ponga Void significa que ya como que la he jodido. Ah. Sonido a tope. Vale. Eso, el hecho de que abajo a la izquierda ponga Void es porque ya la he jodido. Vale. ¿Cómo se juega este juego? ¿Era con la E? ¿Con el Enter? ¡Buah! Había un botón para coger. ¿Qué botón era? ¿Es espacio? ¿La Q? A ver, Z. Ah, Z. Vale. Podemos pasar y ya está. Quizá haya. Puede ser que haya, algo aquí. Un momento. Vamos a. Let's try something. Just for testing purposes. No, no hay ni mierda. Vale. Vale. Esto es que hay que ponerlo aquí. No, hay que ponerlo aquí. Puedo empujar esto, ¿no? El cacharro este. Y sirve el mismo propósito. Puedo hacerlo con eso con la piel. ¡Eh! ¿Esa mierda ha brillado cuando yo he pasado por delante? ¿O es por activar? Ah, es por activar. Por estar activando la, roca. Ajá. Ham. Can't. No puedo. Bueno, pero puedo hacer así, ya está. Creo que, ¿qué cojones? Vale, el punto es. How do I. ¿Cómo pongo un. Ah, vale, sí. Claro, pero entonces... ¿Cagamos? No. No cagamos, no. Vale. Caga... No, no cagamos, no. 88 es. Oh, shit. Tiene que ser esta piedra. Oh, shit. Claro, la piedra. Oh, shit. Eh...
Creo que he cagado otra vez. ¿Pero quiero hacer eso? Creo que no quiero hacer eso. ¿O sí? Ahora quiero ir al otro lado. ¿Cómo voy al otro lado? Vale. Thinking, ¿eh? Vale, yo creo que easy, ¿eh? Yo creo que se puede. Fácil, fácil. Se puede. No, ahí. Y empujamos. Hay que colar una ahí, no pasa nada. Hacemos pum. Pum. Pum, 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 pum. Hop, hop, hop. Y nos piramos. Falta una para poner ahí y ya está. ¡Ole! Me ha dicho, realmente me ha enseñado algunas y más adelante se complica locurotísimo. Más adelante se complica esta historia que flipas. O sea, muy, en plan, muy complicado. Perdón, estoy. Ué, vale. Es que si mueres, era esta la estatua que si mueres delante. Sí, esa es. La que tenía esa cara. Vale, te baja 6 pisos. O esto es un man. ¿No? ¿O qué? ¿Esto es una persona? Me he equivocado de tecla. Quería hablar con esa persona. Bueno. ¿Estos qué hacen? Van hacia adelante y atrás. Vale, estos eran los groups estos. Bueno, esto no tiene... He matado un man. Las serpientes que hacían simplemente se mueven. Y esta mierda camina mientras esté yo en su punto de mira. Oh, me va a comer. Claro. ¿Llego? Claro, es que no llego. Ah, que se caían, es verdad. Y estos corren hacia mí, ¿verdad? Mientras puedan. ¡Ah! Me he empujado aquel. Otra vez he cagado. Claro. ¿Dónde pongo al toro? De abajo, ese es el problema. El de arriba, puedo poner ahí el este. Pero ¿dónde pongo al toro de abajo, tío? No se matará este. No sé dónde poner al toro de abajo. No lo puedo encerrar tampoco. Es que sale corriendo. Lo tengo que subir. Vale. Pero claro.
escapa, entonces da igual, ¿no? Claro, el de arriba no, el de arriba es el que daba igual. Vale, tres toros. Vale, esto como que lo jode, ¿no? Pues realmente... Vale, ya está. Una puta boca esta. Yo creo que todas estas salas que tienen... Ahí está. Shit. Hostia. Ah, vale, claro. I need you to put somewhere. Pero no sé dónde meterte. Vale. Vale, espera. Vale. ¡Oh! Ahí está. ¡Qué buena esa! Esta creo que tampoco tiene mucha complicación, ¿no? Ah, bueno, porque ese toro de ahí sí que necesita haberme visto. Vale. Da igual, vale. 105. Hostia, vale, ya lo he visto. Esto no se puede coger. Es mala idea lurearle de base. Creo que... Oh, fuck. Vale, no. Está bien. O no. Creo que no. Creo que puede llegar a estar bien. O no. Es que no sé qué es lo que quiero. No sé qué es lo que quiero. Vale. El toro, espera, uno, dos, uno, dos, tres. No, no puedes. No puedes ver al, no puedes mirar a traer al toro y que luego te... No, no puedes. Y esto hay que hacerlo así sí o sí. No puedes hacer nada más. Vale, poner un cuadrado ahí no sirve de mierda. Es que... Ah, pero no son estos huecos, tío. De no ser por estos dos huecos de aquí, podríamos hacer cosas. Ah, vale, pero los podemos llenar. Ya los puedo llenar así. Y con esto ya podemos hacer. Con esto podemos trabajar, vale. All right. Puedo obligar al toro a quedarse en esa casilla. Sí, ¿por qué no?
Vale, entonces la idea es ven aquí y ahí. Vamos a atrapar al toro. A este de aquí. Listo. Ah, pero está este todavía. Pero bueno, le traemos y ya está. Ah, bueno, brillan, pero por el cristal. No tiene complicación este mapa, ¿no? Solo viene a por mí si tiene vía libre. Sí, pero estos enemigos que son muy tontos. Que el problema es atraparme a mí mismo. Ah, claro, es que no puedo. ¡Oh! Es verdad. Vale, esto es un group de estos. A ver, una combinación, sí. Che, no te permito pasar, ahí está. ¡Ja! ¿Las tiramos todas o qué? Porque la salida está ahí. Pero puedo tirarlas todas. No sé si sirve de algo. Es algún tipo de chiste interno del autor. Pero yo las tiro todas. Y aquí no hay tampoco ninguna complicación. Sospechoso. Eso es una mano. ¿Qué hace eso? New kind of monster. No puedo interactuar de ninguna manera con él. 111. Descansito. Llevamos solo 17 minutos. Un largo árbol se encuentra en el vacío. Este área parece segura. Y ya que has estado viajando por un tiempo, ¿te gustaría descansar un poco? Sí, claro. Despacio. Los sueños te embriagan. Y me cierra el juego. Hop. Nunca. Never gets old, ¿eh? Lo voy a volver a abrir. Vamos a jugar un poco más. Ojo. Ojo. Taking down dos, o sea, derrotando a esos pringados con un solo golpe de mi espada. Eso fue muy increíble. Y entonces le dio al bandido. Then he gave that bandit that look. Le dio al bandido esa mirada que justo antes le había asustado, ¿no? Había. Antes de. No, le dio esa mirada antes de freírle el culo. Es realmente un rey. Es Griffith. ¿Es realmente guay para ello? Por favor, intenta calmarte un poco. Intente calmarse un poco, Su Alteza. Este ha sido un día duro para vos. Lo sé, pero estoy muy excitada para dormir. Ey, ¿crees que seré capaz de conocer a Johan mañana? Quizá me enseñe cómo hacer ese hechizo de rayos. Tal magia... Uy, perdón. Uy, uy, uy. Shit. Vale. ¡Uah! Perdón. Esa magia no debería ser usada a la ligera, Su Alteza. Killjoy y Grey ataca de nuevo. Estás sin duda un poco envidiosa. No envidioso. Disfrutando la caída de la nieve. Nuestro
Nuestro invierno tiene sus altibajos, ¿no creéis? Su señoría o señor o su alteza. Perdonadme, ni siquiera os reconocéis sin la armadura. Permitidme agradeceros una vez más salvar a su majestad, su alteza o señor. Era lo mínimo que podía hacer. Espero que su alteza se sienta mejor. Está dormida, finalmente. Ha debido de estar cansada después de todo aquello. Pero hay necesidad de preocuparse, su alteza, señor. No es... Si es en The Kind to Get Easily Startled. No es fácilmente cansable, ¿no? Sí. También su señor dejó gran impresión sobre ella. Por favor, solo llamadme Johan. No soy realmente un hombre de altos títulos. He oído que vos erais... Well, rather down to earth. Erais bastante, ¿no?, al pie de... Al pie del pueblo o algo así. Más... físico tangible. No esperaba que fuerais corriendo hacia la batalla por vos mismo. Un gran gobernante hace lo que sea en el poder de corregirlo o lo que está mal. Es simplemente su responsabilidad. Además, no todos los gobernadores tienen tales ideales. Alas, espero, sin embargo, no también. Sin embargo, no todos los gobernadores tienen esos ideales. Muchas cosas horribles han ocurrido en este país y su gente por el resultado de simple negligencia. Espero no repetir tal error, incluso si significa mancharme las manos de vez en cuando. Hablando de lo cual, las cosas no, quizá no sean... May not have turned out so well today. Quizá las cosas no han salido tan bien hoy sin vuestra contribución, Lady Grey. Como yo he entendido... Uy, perdón. Me pica los ojos. Habéis mantenido a esos bandidos durante un tiempo. Solo por vuestra mano. Simplemente estaba haciendo mi trabajo de doncella, ¿no? Y mucho más, contradigo. No os menospreciéis. No puedo decir... Puedo decir que sois una persona... no sois una persona ordinaria. Court Lady, no sois una simple cortesana, Lady Grey. Podría decir llamar Grey la Destructora. Es toda una guerrera. Así que vos también habéis oído sobre ello. He hecho lo mejor para dejar ese sobrenombre, ese seudónimo atrás con mis deudas pasadas. Pero mientras pueda servir a su majestad con el mejor de mis habilidades, es todo lo que importa. Admiro vuestra devoción hacia su majestad. Sin embargo, no puedo sino preguntarme. Una luchadora de vuestras capacidades podrían haber despachado ese grupo, esa banda de ladrones en un instante. Y sin embargo, tomasteis vuestro tiempo. También como si simplemente estuvierais jugando con ellos. Cuando estabais luchando esos bandidos, ¿vos en algún momento lo disfrutasteis? Eso no ha tenido tacto por mi parte. Por favor, os pido pay my frivolous musings. No más, no hagas caso a lo que estoy diciendo. Empezando a partir de mañana, me gustaría conocer a esa princesa princesa demonio de un poco mejor, con vuestra asistencia, si lo deseáis. Por supuesto. Estoy seguro que su alteza estará deleitada también. Estaré pendiente de ello, entonces. Tened una buena noche, Lady Day. Lady Grey. Grey la Destructora. Ya veréis que habrá algún rollo como que todo lo del Void, todo lo que está ocurriendo en el Void ocurrió antes de esto. Y eso es el futuro. El mural está lleno con inscripciones. Descifrarlas parece un poco un esfuerzo inútil. Ya, es que no sé. O sea, entiendo que eso es como una configuración de suelo que hay que hacer, pero no sé en qué piso. Entonces, no fucking idea. Oh, fucking shit.
todo mal, ¿eh? Oh, shit. Está hecho para que no puedas. No he visto en ningún momento que pudiera hacer nada. Tengo que tocar la mano, te mata, ¿no? Sí. Claro, solo puedo coger esto o esto. Pero el resultado es el mismo. Porque te las cargas. Ay, aquí he cagado. No sé. Ah, vale, creo que ya sé cómo es. O no, creo que no. Sí, ¿verdad? All right. Toma, me voy a las manos estas, ¿eh? Oh, fuck. ¡Ah! He paniqueado. Shit. Es que no puedo. Joder, no lo he hecho antes, tío. Así. Es que es más rápido, tío. Joder. No sé dónde hay que encerrarlo. Que es que en este de... En este rollo par impar nunca puedo. Sí. Capa, ahora va a venir.
Necesito que esté dado la vuelta. Pero no puedo, porque todos los movimientos que yo haga son o pares o impares. No puedo añadir movimientos. Ah, joder. Y así cago. Es que esto parece como lo primero que hay que hacer, sí o sí. Pero aquí ya estoy atrapado, no puedo tampoco avanzar más. Porque es que viene el tonto este. No puedo bajar tampoco. Ah, pues está. Joder. Es un poco lío. Me he cagado ya, joder. Qué mal. A ver, es apañable, pero... O no. ¿Esto los mata? Sí. Ah. Matar a las manos, matar a los manos abre las estatuas. Sí, matar a las manos, mata a las estatuas. ¡Ah! ¡Cagué! Vamos a bajar tres pisitos. Wait, no puedo. Así que puedo, sí. Se puede. No se puede. Sí se puede. Ajá. Y ahora... Sí. Ahí. Ah, no, claro, pero no puedo. Pues necesitaría poder. Vamos a ver. Claro, tengo que intentar matar a la del medio primero. Uy, eso sí, sin querer. ¿No puedo hacer esto? Tengo que intentar matar la del medio primero, porque si no puedo colgar la otra. Hostia, pero matar la del medio... Tiene intríngulis, ¿eh? Bueno. Un poquito. Claro, hay que intentar matar a la otra. Vale, pero... Vale, sí, esto sigue haciendo lo mismo. Sacamos esto. Vamos ahí. Cojo esto. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y bajo. Un toro. Una mano encerrada. Hostia, está encerradísima.
¿El toro rompe estatuas? No. ¿El toro puede morir? La piedra contra él. Si el toro empuja la piedra, ¿pero contra qué? No, el toro no reacciona con la piedra. Tengo que llevar la piedra yo. La piedra es... Me mata. Ah, por... Puedo abrir aquí. Coño. ¿Vas a creer que el toro mata al otro monstruo? No. Vale, tiene que ser la piedra. Vale, podemos empujar esas estatuas. Con la primera noticia. No tengo ningún sentido, ¿no? En ese cofre ya no hay nada. Oh shit. Ah, fuck. Yep, esta es cagada. No puedo quitar esa de ahí. Necesito poder empujar desde la izquierda. Eso es una cagada. Porque eso es un asco. Porque... Necesito sacar al toro del redil ese sí o sí. Oh, fuck. No ha sido la mejor idea, ¿eh? Vale. Hay que matar a todos los monstruos. Ah, hay que matar a todos los monstruos. Contando al toro. Entonces, joder. O sea, el toro tiene que ser el primero en palmarla. Que era una pedrada al toro. Vale, entonces es el mismo plan. O sea, que tampoco... Esta no. Vale, ahí. No, porque no puedo empujar la piedra. Oh shit, vale. Hay trozos de nivel así como raros. No quería... Me cayó sin querer.
Vale. No sé, es en plan, es por ver a ver si hay algo aquí. Pero me he caído sin querer. No hay nada, ¿no? Sí, no hay nada, ¿no? ¿Por qué está eso ahí brillando? Mira, te puedes caer ahí. Oh, fuck. Ah. Cállate. Dos pisos. Hostia, que mata a todos los monstruos para pillar ese cofre. ¿Será una mierdecilla más o será algo más importante? Hostia, ¿qué va a pasar con estos dos toros cuando lleguen? Ah, que se automatan. Hay que robar la escalera para no pillarla sin querer. Fuck, pero luego volver va a ser una cosa, ¿eh? ¿Cómo mato a las serpientes? Ah, hay que usar esta piedra. Ah, vale, seguramente ellas. Vale. Oh. Claro, pero he cagado, ¿no? Esto no se puede sortear. Bueno, ¿cómo se guarda? Los monstruos que se golpean a sí mismos se matan. Alright. Mira, podemos caer por ahí. Pero hay que matar. Ah, no, pero hay que matar a la. Bueno, pero no se puede matar, ¿no? Oh, sí, qué cojones. Vamos, se puede. Pum. Pum. Hop. Se me baja al 130, ¿no? Claro, eso no tiene ningún sentido. Los monstruos entre ellos, claro, se chocan, ¿no? Solo se matan si. Quédate ahí. Fuck. Oh, no. La única. Es el único que puedo sacar. Esa estatua es la única que puedo mover. Tengo que moverla desde arriba, pero. ¡Oh! Vale, o sea, sí que se matan entre ellos. Si entran en la misma celda a la vez. Pero tienen que entrar en la misma a la vez. No sabía si supuesto que funcionaría, pero vamos. Ya claro, pero. Mirándome desde el principio. Si hago así, esta se muere. Ah, solo si bajo uno más. Si bajo uno más, me muero yo. Ah,
Claro, no sé, no se han podido comer entre ellas. Estas no se pueden atacar a sí mismas porque se avanzan hacia mí. Joder, pero es que no puedo ir a ningún lado. No sé si este es un mejor inicio, tío. Jolín, no lo sé. Claro, puedo tirar estatuas. O sea, puedes hacerme de algunas. Que supongo que es parte de, de lo que hay que hacer. Deshacerte de estatuas. Está ahí, es ahí. Vale. Buena, 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 buena. Vale, se puede hacer fácil. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bien! Se mata a sí mismos. Me gusta porque claramente es parte de la gracia del puzzle. Claro, y ahora, ¿cómo pongo poder ahí? Salvo que... Sí, pero ¿para qué? Pero uno de los huecos es eso, tío, que nunca... De hecho, realmente no me lo puedo pasar. O sea, no está conseguido porque no puedo hacer nada. Si no, se matan solos, ¿no? Sí. Ah, pero se rompe la estatua. O sea, el hecho de que se mueran los monstruos es un contador. Si los monstruos mueren y no has conseguido, pierdes. Hostia, qué cristal lo que hay aquí abajo.
Hostia, ni siquiera puedo. Claro, está en cristal, ni siquiera puedo empujarlo. Wow, no sé, hay que matar a los. Hay que matar a los. Hay que salvar a los monstruos. Hay que salvarlos para que no se mueran. No es imposible, solo hay que cambiar la numerología. Pero ya no se deberían matar. Me cago en todo. Vale, no pasa nada. Easy. ¡Ah! ¿Cuántos turnos son? Son muy pocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. En 15 movimientos se mueren. En 15 movimientos se mueren. No puedo salvarlos. A no ser que haga esto. En cualquier caso, la serpiente está ya. Ahí están salvados. A los monstruos ya no mueren. Esto es una mierda, quiero decir, no puedo cruzar ahora. Puedo empujar el este. Pero ahí no estoy solucionando nada. Pues no puedo poner un bloque ahí. Pero puedo quitar este. A mi obra. ¡Vamos! Shit. Solo por uno no merece la pena. Ah, pero se ha autodestruido otra vez. No me sirve. Bueno, podemos bajar. Ya está. Solo bajamos una, pero bajamos una. Madre mía. ¿Y esto, tío? ¿Y esta animalada? Mierda para mí otra vez, ¿no? No te iba a decir. Pero... Hostia, pero cagada. Ah, no. Vale.
esos poemas a todos? No creo, ¿verdad? Puedes matar unos cuantos. No hay motivo para hacer esto, pero no sé. A lo mejor ocurre algo. Pues que no tengo manera de bajar, de meterme ahí sin cruzar la puerta. Joder. Ay, cagué. Ah, vale, que no se puede morir tampoco. Joder. O sea, el notas no se puede morir. Capa, este loco se va a intentar tirar si hago esto, ¿no? Ah, no. Ya, pero este ya no se salva. Entonces lo había hecho bien. Me faltaba un bloque. No sé cómo lo he hecho antes, pero... Es que no... Bueno, voy a quitar este. El primero que coger es este de aquí. Este no hay más movimientos posibles. Aquí tampoco hay más movimientos. Salvo este y pon esto aquí. Vale, el problema es si avanzo y echo para atrás para coger el bloque, el monstruo ya me come. Esto va a ser así. Tampoco es que iba a este. Vale. Vale, tengo que tener un bloque y hacer así y ahora enganchar. Joder, pero claro, necesito un bloque. Ahí está. Vale, vale, vale. Me hace falta un bloque. No tengo langostas. ¿Esto es una persona? Sí. Una chica joven se sienta sentada en el suelo. Cuando vuestros ojos se encuentran, ella... Winces, no sé qué es Winces. ¿Qué, a qué estás mirando? ¿Eres uno de esos raritos? Dices que no vas a hacerle daño. Yo no tengo tanto, tengo miedo. Déjame sola. La que ya solloza ignorándote. Ya, realmente, simplemente el sigilo te mira, ¿no? Es gaze is up to you, levanta la cabeza y te mira. Pero oculta sus ojos poco después. Tratas de confortarla. Le dices, ¿quién crees que eres, mi madre? Déjame sola.
Te he dicho que me dejes sola. ¿Se ha pirado? Sí, se ha pirado. Ay, qué cagada, ¿en serio? Esto es cagada, ¿no? Hay que empujar la otra. Cago en la leche. ¿Por qué coño hay toros aquí en medio? Hay que matarlos, porque si no, no te deja salir. Soy una manera de matar a estos toros, ¿verdad? ¿O no? Como si me caigo, no voy a conseguir nada. No puedo, ya está. Qué mierda, tío. ¿Cómo mato a estos toros? Ay, mira dónde se quedan. Ah, vale, que se maten entre ellos. Pero tiene que ser un este impar. Ahí está. Este. Ahí está. ¡Vale! ¡Oh! Un lugar en todo el vacío. Este lugar parece seguro. Y ya que has estado bajando un tiempo, quieres descansar por ahora. Sí. Y con esto dejamos aquí este capítulo. Ahora cuando se apague el juego. Ya está, hemos bajado unos cuantos pisitos más. Estamos en el 140. Creo que son 300 y pico. Así que ya veremos. Ahora, un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós.